me encanta porque ya va a llegar la Navidad enseguida. Cuando usted pone ya las cuatro velas, eso es buena señal. ¿A que sí? Siempre lo hago. Sí, pero pone las cuatro velas, pero solo enciendo una. Eso es lo que no me acuerdo. Lo que no sabéis es por qué no, porque se enciende una nada más. Es que no me acuerdo. Me lo dijo el año pasado, pero ya no me acuerdo. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántas veces? Yo sé que esto, cuando ya pone las cuatro velas, es que ya quedan pocos días para llegar a Navidad. Sí. Lo que ocurre es que cada vela representa un domingo de Adviento. Eso, el Adviento. El Adviento es el periodo litúrgico que hay antes de la Navidad. O sea, que antes de Navidad estamos en Adviento. La noche de Navidad es el 24 de diciembre. Sí, cuatro domingos antes empieza el Adviento. Exacto. Entonces, yo tengo la costumbre de poner esto para indicar que estamos esperando el nacimiento de Jesús. Eso es, del niño Jesús. Sí, son cuatro semanas, ya me acuerdo. La primera semana enciendo solo una vela, ¿ves? Como esa, que ya ha empezado el Adviento, pues ya pongo yo una sola. ¿Y si se le acaba, qué hace? ¿Cómo que si se va a acabar? Si, por ejemplo, se le acaba la semana y se le acaba la vela... Pues quito una, pongo otra. ¿La puede cambiar por otra? Claro, o sea, el caso es que haya una encendida durante la primera semana. Oye, este lazo es chulo, ¿eh? No se lo habrá quitado usted a mi hermana Adela. Que mi hermana Adela se pone así lazos en la coleta. No. No se lo he quitado tu hermana Adela. Mira, ¿tú conoces esta revista? Ah, sí, sí, en mi casa también la recibimos. Mira, aquí tienes, ¿ves? Este es el Adviento. Ese es el Adviento. Mira, mirad, la Virgen está encinta. Y aquí se ve a la Virgen Santísima. Eso que, es, que está embarazada. Que está en... Sí, lleva... Esperando al niño Jesús. Esperando al niño Jesús. Aquí está San José con el burro. Jo, yo después, me pido ser uno de esos niños, ¿eh? Este niño está queriendo coger los pasteles que está haciendo la Virgen. Ahí va, tendrían que estar buenos, ¿eh? Estos niños de aquí, todos estos... Están preparando una cuna. Muy bien, están preparando una cuna ¿para quién? Para el niño Jesús. Muy bien, esta de aquí trae palitroques. ¿Para la cuna? Sí, para... No lo sé yo si es para la cuna o si es para que se caliente... Para hacer fuego y que se caliente la Virgen. El niño Jesús. Y estos de aquí también están con la cuna y esta niña trae lana. Para, ¿lana? Sí, ¿de las ovejas? Para ponerlo en la cuna. Para ponerlo en la cuna y que el niño esté calentito. Calentito y muelle para que... Para muelle, un muelle. Pues si pones un muelle, va a salir disparado. Porque yo tengo un bolígrafo con un muelle que cuando lo pongo a la mina, ¡fuyu! Sale por ahí disparar. No, muelle significa que esté también blandito. Esté blandito. Ya. Para que el niño Jesús cuando nazca, pues... No es. Y aquí, en esta revista HM Infantil. ¿Eso qué es? ¿Un juego? Esta, ¿cuál? Esto no, esto no, es una revista. No, pase la hoja. Esta es una revista. No, es que quiero que los niños conozcan la revista, se llama HM Infantil, es muy bonita. Sí, yo sé cómo la recibo. ¿Tú? ¿Cómo? Que yo ya la recibo en casa. Ah, claro. Y además recibimos dos, porque también como a mi hermana Adela le gusta el italiano y a mi madre, pues recibimos esta revista en italiano. Ah, muy bien. ¿Ves? A mí me gusta que los niños vean esta revista y que si es posible, pues la pidan aquí a nuestra televisión, a ti, que te la pidan a ti, vale, porque tú conoces la dirección, vale, que te escriban y te claro. digan, Teo, quiero recibir la revista H&M Infantil, eso. Que es la tuya, porque tú sales también aquí. Sí. Pues te hemos puesto. Sí. Ah, bueno. Bueno, y entonces... Y eso es un juego, eso. Esto es un juego, y este es otro juego. Ay, va, yo quiero hacerlo. Pues vamos a ver. ¿Conoces a Juan el Bautista? Sí, era yo creo un pariente, ¿cómo era? Un pariente de Jesús, sí. Era primo. Lo que no me acuerdo era su hijo primo, de eso, Santa primo, Isabel, que sí, era sí. la prima de, ¿era la prima? ¿Quién? De la Virgen Santísima. Sí, Santa la prima Isabel. De la Virgen era Santa Isabel. Y Santa Isabel era la madre de San Juan Bautista. Eso es. Entonces ellos eran también primos. Bueno, vamos a ver. Dice, aquí hay unas velitas. Sí, como estas que tiene usted. Eso que tiene es. Cuatro velas porque estamos en Adviento. Y en las velitas pone algo que hace referencia... A falso o verdadero. A Juan, eso es. A Juan el Bautista. Dice, enciende dando color a la llama. Aquí hay unas llamas de las velitas. Las velas que sean correctas. Por ejemplo... Venga, por ejemplo, a ver. A mí me gusta con música así. La llama de la primera vela.
que pone, bautizó a Jesús en el Jordán. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir? Bautizó a Jesús en el Jordán. ¿Quién? Ah, Juan, que Juan si Bautista, a Jesús, si le bautizó a Jesús sí. En el Jordán. Yo creo que sí, verdadero. Exacto. Bien, pondríamos un punto, color ya a, voy teniendo a un punto, voy teniendo un punto. Su misión fue preparar la venida del Señor. Ay, yo qué sé, a ver, ¿qué hizo San Juan? Que si preparó la venida de Jesús. Venga, sí. Correcto. Sí, bien, dos puntos. Tienes suerte, dos puntos. Hasta ahora. Vestía con pieles de leopardo. Es verdad, vestía con pieles. Lo que no me acuerdo si era de leopardo o era de tigre. ¿De qué era la piel? Sí, era de leopardo. Nanay. Oy, me quita un punto de lo que tengo. Porque es vestía con pieles de camello. Ahí va, es verdad. No de leopardo. Camello. Bautizaba. ¿Cuántos puntos tengo entonces? ¿Dos o uno? Dos. Venga, lo que no me son lo quita, fallos vale, no se quita. Puntos, no te lo quito. Tengo dos puntos. Bautizaba en el río Danubio. En el río. Pues si me ha dicho que era el río Jordán. Ah, me quiere engañar. ¿Es verdadero o falso? Falso. Claro, falso, porque tres era puntos, en el Jordán. Tengo tres puntos. Es primo de Jesús. Bah, esta sí, ya eso te lo sé. Cuatro puntos. Nah, esa cuatro. Te la había dicho yo antes, Vivía en la ciudad. No, eso no es verdad, porque yo he visto una foto de él en la Biblia y está en un desierto. Es muy bien, cinco muy puntos, bien. Cinco muy puntos, bien, muy tengo bien. Cinco puntos. Murió decapitado por orden de Herodes. ¿Qué es eso de la capital esa? Decapitado, que le cortaron el cuello cortaron, con la cabeza, una espada. Sí, lo vi en una película y le pusieron en una bandeja. Sí, muy seis bien, puntos, muy seis bien. Seis puntos. Murió crucificado por Pilato. A ver, no, ese fue Jesús el que murió crucificado. Exacto. Siete puntos. Se alimentaba de langosta y miel silvestre. Pues la miel no sé si sería de la alcarria o miel silvestre, pero yo creo que sí, que se alimentaba de muy langostas. Muy bien, muy bien. Ocho puntos. Es el último de los profetas. Es así que no tengo ni idea. Pero bueno, espera, voy a decir el último... Al voleo, no. Sí. Pues sí. Bueno, pues ocho puntos, venga. Predicaba la confesión. ¿Que se confesaran? ¿Predicaba la confesión? Aquí pone predicaba la confesión. Pues no. Vamos a ver, no era la confesión como nosotros la entendemos en la Iglesia Católica, pero sí, porque decía, confesad vuestros pecados y convertíos. Ocho puntos, entonces. Por lo tanto, venga, no era la confesión nuestra, pero sí ya. Una... Pero que se convirtieran. Es el precursor del Mesías. No sé lo que es el cursor ese. Precursor. ¿Precursor? Sí. Explíqueme esa palabra. Que era anterior al Mesías. Que era el que iba por delante del Mesías, que le precedía. ¿Verdadero? Sí. Bien, nueve puntos. Nueve. Vivía en el desierto. Esto lo ha dicho antes. Tengo diez puntos. Sus papás eran Isabel y Zacarías. Sí. Muy bien. Once puntos. Es tío de Jesús. Tío de Jesús. No, era su primo. Ya está. 12 puntos. Muy bien. 12 puntos. Oye, pues esta revista está muy bien. Está muy bien. Ahora para el Adviento todo el mundo debería, todos los niños que nos ven deberían de tener esta revista. ¿Y ya. Ese crucigrama? Y la reciben en su casa. Cada dos meses reciben. Mira, y hay historia un de los siempre de santos. Siempre viene un cómic de la vida de un santo. Siempre la historia de Ruth. Sí. Porque hay muchas niñas que se llaman Ruth. Y ¿de dónde viene mi nombre? ¿De dónde viene mi nombre? Viene aquí de la te historia. Lo dicen. Ah, es verdad. Aquí te lo dicen. Sí. Bueno. ¿Y ese crucigrama que tiene ahí qué oye, es? Oye, Teo. ¿Qué? ¿Te sabes algún villancico? ¿De ahora de Adviento? No sé, de lo que quieras. Porque en Adviento estamos esperando a Jesús. Todavía no ha nacido. Ajá. Entonces, yo sé que en la iglesia se canta uno que dice Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Te lo sabes? Me sé el estribillo que dice... A ver, cántalo. Maranatá... Es que eso significa, ven Señor Jesús. Es lo mismo, ven Señor Jesús, sí. Que Maranata. Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia.
haz que abandone mi vieja razón de vivir. Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Y se repite, Maranata, ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Pues mira, este juego lo has acertado muy bien. Sí. Porque has sacado casi todo, todo bien. Aquí está el San Juan Bautista bautizando en el Jordán a Jesucristo. ¿Y cómo es ese de ahí abajo que tiene usted? ¿Lo estaba haciendo usted ese crucigrama? Pero esto te lo diré otro día, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Vale, pero otro día me lo hace. Otro día te lo pongo, porque sí. Porque este es que es muy largo y ya nos queda muy poco tiempo. Tenemos que irnos. Me está entrando un sueño. Sí. Oiga, ¿y cuando haya que encender otra vela me va a llamar a mí para encenderla? Sí, podemos llamarte, sí. Es que a mí me va esto, de encender velas, apagar. Sí, pero lo importante no es encender una vela, sino encender una luz en tu corazón para esperar al Señor. Eso significa que tienes que desear, desear la venida de Jesucristo. Te estoy viendo que vienes con la cabeza entre mis manos. No, sí, lo estoy escuchando. Sí, estás escuchándome, pero yo no sé, los ojillos, cómo los tienes. Uy, Teo, que te estás quedando. Ay, Dios mío, enciende una vela. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal pido perdón a Dios porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir.